¿Qué va? A este paso que voy, nunca voy a terminar. Se necesitan muchas para llenar estas confiticadas alas que tira. Y ustedes, puñeteras, ¿para qué tanto gorigori si a la hora de la hora no colaboran? ¿Por qué están pinches con Toñito, eh? Claro, el viejo tonto les trae arroz, maicitos, semillas. Hasta un bollo de pan que tiene guardado para mí se los eché a ustedes y vea cómo me pagan. Si no me ayudan, no voy a poder salir de aquí. Ya el doctor me dijo que por la puerta no puedo salir. La vez pasada me faltó poquito así para hacerme invisible. Y lo del agua tampoco resultó. Pero esto de volar sí me suena. Yo siento que ahora sí voy a poder salir por donde sale el viento. Cuestión de ponerle más fe. Pero ustedes tienen que ayudarme. Ayer cargué piedra todo el santo día y me duelen los brazos aquí, las coyunturas. Esa es la campana del beneficio para salir a almorzar. Me llevan a Rosita. Se mojó ayer cerca de la poza del Jocote. Maldito río. Apareció prensada entre unas ramas. Tenía puesto el vestido que ella misma se cosió. Estaba toda embarrialada cuando la sacaron. Pero su cara no. Su cara era blanca. Blanca como la de un ángel. Don Antonio, don Antonio, ¿Ah, sí? su periódico. Gracias. Y una sorpresa, ¿se acuerda lo que le prometí? Y me lo trajo. Lo prometido es deuda, don Antonio. Vea lo que le traigo. ¡Ave María Purísima! ¿Tú estas son para mí? Para Ayer salí a nosotros. pasear. Pasé por una granja y me acordé de usted. Entonces me vas a pedir unas. Pero son muchas. Con Con esto eso tiene pude hacer un caballo. para entretenerse todo el año. No, niña, no son para entretenerme, son para salir de aquí. Cierto, se me había olvidado su plan. Ya se lo dije. Esto no le estoy haciendo para Semana Santa. Son para encaramármelas yo. Apenas las termine, me las encaramo. Me subo al árbol. Espero el mejor viento y ¡zas! Me escapo de aquí. Bueno, pero recuerde llevar abrigo, don Antonio, porque las nubes son muy frías. Ay, jue mi alma, lo que está frío es ese bendito chunche. Usted no me cree, ¿verdad? ¿Qué cosa? No, escapame, no me cree. Sí, sí le creo. Te dice por decirlo. Te piensa como los demás que soy un viejo chocho. Yo no pienso que usted sea un viejo chocho, don Antonio. Me encanta que se mantenga ocupado y pensando en algo. Ojalá todos fueran como usted. Voy a salir volando de aquí, señorita. Igual que esas confiscadas palomas que entran y salen sin pedir permiso. Aunque nadie lo crea. Mire, Toñito, si usted cree que va a poder volar, va a poder volar. No necesita probárselo a nadie. Con que usted lo crea es suficiente. ¿No le parece? Sí, ¿verdad? Sí. Usted es mi ayudante. ¿Cómo decir? Mi asistente en tierra. Demasiado pegada a la tierra, diría yo. Porque usted no se viene conmigo. Salga de aquí. Allá en Linda Vista, donde yo vivo. Se vive un poco ajustado, pero más feliz. ¿Por qué se quiere ir, abuelo? ¿Acaso que no lo estamos tratando bien? Ustedes son muy buenos, pero es que esta no es mi casa. Tengo que ir a enterrar a mi Rosita. Rosita, la abuela mía, la única, la que se me ahogó en el río. No es que cuando ella se ahogó, yo me enfermé y me trajeron para acá. Porque usted no se viene conmigo. Salga de aquí. Este lugar no es bueno para nadie. Vámonos. Vámonos volando. Yo nunca aprendí a volar. ¿Qué importa? Yo tampoco. Pero viera, se lo voy a contar solo a usted. La verdad que volar es muy fácil. Usted se encarama las alas. Se sube al árbol, cierra los ojos y pone toda su fe en que quiere volar, pero toda su fe.
Tatica Dios, quiero volar, quiero volar, quiero volar. Si al primer intento, Tatica Dios, todavía no la ha escuchado, usted sigue de necia. Quiero volar, quiero volar, quiero volar. Hasta que poquito a poco usted empieza a creer y la fe pasa de su cabeza a su corazón. Quiero volar, quiero volar, quiero volar. Abre los ojos y si no está en el aire, lo vuelva a intentar una vez más hasta que lo logre. Y eso es todo. Pensé que era más difícil. A veces es más difícil. Yo leí que un hombre tuvo que esperar 40 años para levantar vuelo. Otros han tardado menos de una hora, pero todo es cuestión de fe. Y si usted pone lo suyo, Tatica Dios la oye. Y si no la levanta por su fe, la levanta por su majadería, pero la levanta. Tal vez más adelante quiero volar. Por ahora seguiré caminando como las demás personas. Algún día va a querer una de estas para salir huyendo de aquí. Va a ver, acuérdese de mí. Cuando quiera volar, las voy a hacer. Por ahora tengo que seguir trabajando y usted tiene que irse a dormir. No, no puedo. Tengo que terminarlas hoy. Quiero terminarlas hoy mismo. Está bien, Toñito, pero termínelas en su cama. Venga, que lo acompaño. ¿Para qué te va a molestar? Me voy volando. ¿Puedo? Claro, doctor, siéntese. Ya yo me iba. Antes de irse, ¿puede regalarme unos minutos? Sí, está bien. Elena últimamente la noto muy pensativa. ¿Le sucede algo? ¿Puedo ayudarla? No, gracias, doctor. Estoy bien. Somos compañeros, cuénteme. No me pasa nada, en serio. ¿Un chicle? Gracias. Usted también la tiene impresionada, don Gallina, ¿no es cierto? ¿Cómo? Usted también la tiene impresionada, don Gallina, ¿no es cierto? Don Gallina. Sí, don Gallina, el viejo de las alas, la tiene muy impresionada. ¿Por qué le dice así? Se llama Don Antonio. Bueno, sí, Antonio, pero no me ha contestado la pregunta. Bueno, sí, me tiene impresionada. Me impresiona su tesón, su fuerza de voluntad, su fe. Ya casi no hay personas así. Es un obsesivo compulsivo. Hace un tiempo le dio por decir que era invisible. Después se le metió que quería hacer algo. Y ahora quiere volar. ¿Cuánto tiempo lleva con estas fantasías? Lo sé, pero es mucho tiempo, desde que está internado. Su obsesión es salir de aquí. Pero no tiene a dónde ir. Familia. No le queda a nadie. Su esposa lo abandonó y al morir su única hija lo encontramos solo en su casa, sentado en su mecedora con la mirada fija en la pared, condiciones deplorables. Era un cuadro clínico patético. Es muy extraño, pero en todos los años que llevo de enfermería nunca había visto a alguien así. Es un caso único. Por eso quería hablarle, Elena. Usted es una enfermera muy capaz. Pero creo que no fue buena idea inaugurarla en nuestra institución con casos como los de don Gallina, don Antonio. ¿Por qué? Porque últimamente la noto un poco inquieta, con la mente perdida, Elena. Me gustaría que habláramos al respecto, con toda confianza. Mire, doctor, cuando yo entré a trabajar en este oficio traía muchas ideas para cambiar las cosas, mejorar la calidad de vida de los internos, su salud mental. Venía con ganas de probar una serie de teorías beneficiosas, revolucionar la práctica de la medicina psiquiátrica. Tranquila, esas inquietudes le van a venir por épocas, pero a cómo llegan, se van. Uno termina acomodándose y la verdad no se la pasa tan mal. En el otro hospital era igual, es que ya son varios años de lo mismo. Y a veces no sé quién está más encerrado, si ellos o nosotros.
Usted puede salir, ellos no. Es verdad, pero tengo que volver. Es una libertad relativa. Es como una penitencia, como el mito de Sísifo, de subir una roca a la cima, arrojarla desde lo alto y bajar para volver a cargarla nuevamente. No me diga que usted quiere salir de aquí volando. Ganas no me faltan, doctor. Por eso es peligroso. Peligroso. Está bromeando. Si don Antonio es la persona más inofensiva del planeta, doctor. ¿Quiere que le diga por qué es peligroso? Porque su esquizofrenia, esa manera tan brutal que tiene de mezclar la realidad con la fantasía, es una bomba de tiempo para soñadores como usted y para mentes débiles como las que atendemos aquí. ¿Me comprende? Él mezcla el pasado con el presente, la realidad con la fantasía, y fabrica una gran mentira. Una mentira fascinante a los ojos de los desequilibrados, tan fascinante que todos quieren seguirlo. Por eso es peligroso. Perdone, doctor, pero yo creo que el análisis tiene que ser al revés. ¿Cómo? Las fantasías de don Antonio no son peligrosas. Lo peligroso es que nosotros hayamos perdido las nuestras. Vamos a hablar sobre psicología. Adelante. No, no pretendo discutir con usted. Lo único que digo es que no considero peligroso a don Antonio. Más peligrosa esta realidad en la que vemos con normalidad cómo esta gente la consume el tiempo sin más destino que la muerte. Yo llego hasta donde me lo permite el sistema. Mis años de Quijote pasaron hace mucho tiempo. Es cierto, doctor. El mundo necesita más Quijotes y menos médicos. Mire, señorita, no voy a ponerme a discutir con usted sobre teoría de la mente. Además, ya casi es de noche y ambos tenemos que retirarnos. Pero voy a dar un consejo. Recíbalo como el consejo de una persona que ha vivido ya bastantes años entre estas paredes. No se tome tan a pecho las fantasías de sus pacientes, y menos las de un esquizofrénico. Pues buena práctica. Podría usted desequilibrarse también, y se lo digo de corazón. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Por cierto, a partir de mañana vamos a cambiar la terapia de ese señor. No queremos seguir alimentando su obsesión. Ya no tiene usted que traerle sus famosas plumas de gallina. Demasiado tarde, doctor González. Le traje una bolsa de este tamaño, suficiente para hacerle alas a todo el pabellón completo. Mañana se las retira. ¿Pero cómo voy a hacer eso? Esa es su tarea. Para eso se le paga. Con permiso, tenga usted muy buenas noches. Ya pasó el guarda, venga don Antonio. Ya pasó, apúrese y no haga ruido. Venga, venga. ¿Para qué hacen eso si nadie nunca ha podido volar? ¡Cállate, abuisote! Con esas alas nunca va a poder volar. Yo leí que los primeros aviones fueron impulsados con un motor de pedales. ¡Cállate, hombre! Don Antonio, ¿a mí me puedes traer? Yo quiero un perfume bien rico de España. Vas a volar a España, ¿verdad? ¿Qué año? ¿Me van a callar? Parecen culleros con hambre. ¡Apúrese a ponerme las alas! Yo creo que se van a caer, porque la ley de la gravedad es una ley infalible. Newton fue muy claro con eso de la manzana. No creo que resulte, porque el viento es otro factor que hay que tomar en cuenta a la hora del vuelo. La velocidad
por el tiempo, entre la proporción de la masa corporal, y entre la... No se callan, me van a delatar. El factor atmosférico es fundamental. Las altas temperaturas pueden destruir las alas. Recuerde, si siguen hablando, el guarda nos va a ver. ¿Y sabe a dónde vamos a ir a parar? ¿A dónde? A la mierda. El guarda, así me gusta, calladitos. Y ahora, a lo que vinimos. ¿Cuántos tienen fe de que puede volar? Levante la mano. Yo, Toñito, yo. Entonces, partida de pasmados, ¿qué están esperando? Ayúdame con sus oraciones. Las alas son la quiero volar. Quiero volar. Quiero volar. Cada una de las partes membranosas de las alas. Puedo hablar Santa Marta y Santa Margarita. ¡Necesito salir de aquí! ¡Sí, gente! ¡Deprisa! ¡Escucha! Toñito está volando. ¡Está volando! ¡No puede ser! ¡Es verdad! ¡Está volando! ¡Está volando! ¿Qué está pasando aquí? ¡Que Toñito se escapó! ¡Se fue volando! ¡Allá va! ¡Véanlo! ¡Allá va! Sí, vayan por favor todos a sus pabellones. Ya es muy tarde, por favor, todos a sus pabellones. ¿Allá va? Sí, vaya. Lola, por favor, vaya a su pabellón. Enrique, usted también. Doctor. Sí, soy yo, González. Sí, es urgente. Disculpe que le llame a esta hora. Es que... Toñito... Don Antonio. Sí, ese don Gallina, ese. Salió volando. Salió volando, doctor. Se lo puedo jurar, salió volando. Dígame la verdad. Cualquier cosa que haya sido no puede ser tan grave que no tenga solución. Todo es perfectamente comprensible. Cometemos errores, somos humanos. Margarita, dígame la verdad. Por favor, cualquier cosa que haya sido no puede ser tan grave. Dígame la verdad. Doctor, es que por lo más sagrado, tiene que creer. Él salió volando por la puerta más ancha, por el cielo. Si me dice quién lo dejó salir, yo no paso el reporte a la junta directiva y lo manejamos todo entre nosotros. No hay por qué tomar medidas drásticas. Haga lo que quiera, pero yo le estoy diciendo la verdad. Yo sé que hay algunos malos colegas interesados en manchar mi carrera. ¿Quién está detrás de esta fuga? Nadie. ¿Qué tiene que ver la enfermera Elena en esto? ¿Tiene algo que ver con esta fuga? No, la señorita Elena salió para su casa. No estaba en el momento. Ya sé. Anda buscando una incapacidad. Y por eso inventó toda esta fábula. Para que yo la incapacité por agotamiento mental. ¡Me lo hubiera dicho antes! Pero yo no quiero incapacitarme. Está bien. Si no quiere hablar... Vamos a aplicar el reglamento de trabajo y se acabó el problema. El punto 6 de orden y disciplina dice así. Cualquier empleado que facilite voluntariamente la fuga de uno o más internos se tomará este proceder como una falta grave y es causa de despido sin responsabilidad patronal. El artículo es muy claro. Queda usted despedida. Espere su carta. ¿Pero qué significa esto? Estaban fisgoneando. ¿A ustedes quién los llamó?
Saben muy bien que esta oficina no se puede acercar. ¡Salgan! ¡Matarita! ¡Hágame el favor de retirarlos a todos! No puedo, doctor. Usted me acaba de despedir. ¡Salgan! Usted perdone que hayamos entrado así, doctor, sin pedir permiso. Pero es que lo que el guarda le está diciendo es cierto. Nosotros lo vimos. ¡Vuelvan a sus pabellones ya! No lo despida usted, que Matarrita, lo que él está diciendo es verdad. Es cierto, se lo juro. ¡Salgan de aquí o me veré forzado! ¡Salgan, salgan! ¡Vuelvan a sus pabellones! ¡Ya, salgan! ¡Está el director! ¡Salgan ya! ¡Váyanse de aquí! ¡Váyanse de aquí! ¡Don Antonio salió volando! ¡Don Antonio salió volando! ¡Todo fuera! ¡Así se fue allá, allá! ¡Sí, sí! ¡Por favor! ¡Fuera todos! ¡No, que sí, no, yo quiero volar como Antonio! ¿Qué pasa? ¡Cálmense todos! ¿Qué pasa? Melanita, Toñito se fue volando. ¿Qué? Díganse ¿quién? A todos que sí, después hablamos usted y yo. Bueno, vamos, va. El cielo es azul cuando llueve. Y Toñito era blanco, muy blanco. Sigue esta corriente, pero sáquelos, por favor. Vamos, vamos a los pabellones. Vamos, Lula, al pabellón. Vamos todos, por favor. Matarrita. No está, me despedí. ¿Pero por qué? ¿Qué necesita usted, señorita? Lleve los internos a sus pabellones, por favor. Con gusto, pero si el doctor me lo permite, claro. Bueno, todos a sus pabellones, por favor. Todos, Enrique, vaya a su pabellón, por favor. Lola, no olvides cerrar su ventana. Vale. ¿Y bien? ¿Qué explicación tiene usted para todo esto? ¿Yo? Sí, usted. ¿No es usted la promotora de toda esta farsa? ¿Dónde escondió al viejo? Doctor, en primer lugar, yo no he escondido a nadie y apenas me estoy enterando de lo que sucedió. Muy sencillo. El viejo, don Antonio, su paciente, desapareció. Y ya los escuchó usted a esos imbéciles. Se pusieron de acuerdo para tomarme el pelo y juran que salió volando. Elena, somos personas grandes. ¿Quién inventó todo esto? No lo sé, doctor, pero le aseguro que todo esto tiene que tener una explicación. Mire, yo se lo advertí a usted muy bien. Mi idea era congelar la terapia ocupacional y entrar en un nuevo proceso para controlar sus obsesiones. Y eso solo se logra con lo que ya sabemos. Con químicos fuertes. Ve, como si lo sabe. Lo sé, doctor, pero si hay algo en este mundo de lo que estoy segura es que don Antonio no necesita eso. Eso sería como matarlo, como meterse en su cerebro y borrar su voluntad. Elena, usted no me ha entendido. Y sigue imaginando que su terapia es la panacea universal. Pues no. Vea dónde nos ha llevado. Ahora estamos pagando las consecuencias. Mira, doctor, yo no sé si el viejo salió volando, se fugó o está escondido. No lo puedo saber ahora. Pero hagamos un trato. Yo le prometo buscarlo. Y si está en el sanatorio, aparece tarde o temprano. Y tendremos una explicación razonable para todo esto. ¿Si no está? Pues haremos lo de siempre, darle su parte a la policía y buscarlo. ¿Por qué me tiene que pasar a mí esto? Se le nota muy cansado, doctor. Por favor, deje todo en mis manos. Vaya para su casa y mañana ya va a ser otro día. Gracias, Elena. Es usted muy gentil. Es verdad que estoy cansado. Y me gustaría. Pues entonces vaya a descansar, doctor. No sé en qué va a parar todo esto, pero los responsables se atendrán a las consecuencias. Y quiero al viejo mañana mismo aquí en mi despacho. Buenas noches. Buenas noches, doctor. ¡Guarda! ¡Matarrita!
Vamos a realizar una inspección por todos los pabellones. Acompáñeme, por favor. Está bien, señorita, pero le advierto que no lo vamos a encontrar. Está bien, pero vamos. ¿Qué? Como hemos estado informando en anteriores avances, la comunidad de Linda Vista se ha visto conmocionada por un fenómeno de magnitudes sorprendentes. Algunos habitantes de ese caserío aseguran haber visto surcar los aires a don Antonio Corrales, más conocido como Toñito, quien estaba recluido en el sanatorio La Esperanza, ubicado en la ciudad capital. Lo más curioso, lo más sorprendente del caso es que este hombre, según dicen los testigos, no surcó los aires en globo, en avión, ni en helicóptero, ni en ningún medio mecánico conocido hasta ahora por el hombre. Lo hizo, según versiones de sus propios vecinos, volando y con sus propias alas. Nosotros nos vamos a dar a la tarea de buscar más información y en próximos avances tenerles un panorama completo de... Se le fueron las pilas al radio. Espero que Toñito vuelva pronto y traiga unas. ¿Qué están haciendo en el patio? No tienen nada que estar haciendo aquí. Es hora del almuerzo. Vuelvan a sus pabellones. ¡Vamos, vamos! Buenos días, doctor. Buenos días, Elena. ¿Ya vi los periódicos? Sí, ya las vi. Ya los vi. Estos idiotas me han llamado toda la mañana. Tuve que apagar el celular. Doctor, los periodistas están afuera esperando. ¿Qué les digo? Dígales que estoy con un paciente delicado o que estoy en una reunión que no puedo considerar, pero que no pasen. Esas dos excusas las dimos hace una hora. Entonces, no sé, Matarita, invente algo, pero que no pasen. Está bien, doctor. Y a propósito, Matarita, luego de su despido, no se va a tramitar. Muchas gracias, doctor. Por favor, el doctor no puede atenderlos. Retírense, por favor. Nadie les ha dado permiso de entrar, salgan. Doctor González, doctor González. Por favor, atiéndanos. Señor director, ¿qué tiene que ver el sanatorio La Esperanza con el hombre que vuela? Es verdad, doctor, que salió de este centro. ¿Lo conoce usted? ¿Es paciente suyo? ¿Cuál es su opinión al respecto, doctor? ¿Qué piensa usted de las versiones que circulan en Linda Vista de que este hombre llegó volando? Uno por uno, por favor. Uno por uno, amigos periodistas. Randall Lee, un gusto, de Teleuniverso. Doctor González, un suceso tan fantástico tiene que tener algún propósito. ¿Qué persigue el Centro de la Esperanza? ¿Publicidad acaso? Nunca en los años de existencia de este sanatorio hemos buscado publicidad, y mucho menos de esta forma tan absurda. Entonces, ¿cuál es su versión del acontecido, doctor? Esto que está sucediendo no tiene nada que ver con el sanatorio La Esperanza. Y me extraña que ustedes, profesionales, todos tan respetables, estén dando crédito a las acciones de un incapacitado mental.
¿Puede usted darnos informes de su enfermedad, entonces? Haber empezado por ahí. Nos hubiera evitado toda esta basura de información fantasiosa. Ah, nos está acusando nuevamente de fantasiosos. ¿Dónde está la basura? En nuestras publicaciones, según usted. Esa acusación es muy seria, doctor. Si no me dejan exponer el caso, tendré que pedirles que se retiren. Con la explicación del cuadro clínico del paciente, todo se aclararía. Pero no, lo primero que hacen ustedes es inflar esta historieta, dando por sentado que el señor Corrales fue capaz de volar por sobre estas paredes. Por favor, señores, seamos más serios. Queremos entonces oír los hechos. Miren, muchachos, todo esto está muy bonito para una película de ciencia ficción, pero no para explicar algo tan simple como que el señor Antonio se fugó de aquí porque padece de un cuadro clínico severo, el cual no voy a explicar científicamente. Pero el señor en mención es incapaz de distinguir entre realidad y fantasía. Eso es todo. Ok, vamos a seguir su razonamiento, ¿sí? Vamos a suponer que lo del vuelo no es verdad, que es un montaje o algo por el estilo. Entonces, ¿dónde se encuentra la respuesta a lo que han visto los pobladores de Lindavista y a lo que hemos publicado los medios? No lo sé, pero sí les puedo asegurar que alguna fuerza se encuentra detrás de este complot, a la institución y a mi persona. ¿Complot? ¿Habla usted de complot, doctor? ¿De parte de quién? Señorita, le repito que no lo sé, pero recuerde que mi nombramiento fue cuestionado por un grupo de malos colegas que alegaban que mis métodos para manejar este centro estaban obsoletos y... Señor Antonio, ¿es verdad que usted fue capaz de volar? ¿Cómo salió usted del centro, don Antonio? Son ciertas las versiones de los habitantes de Lindavista de que usted cruzó el cielo volando. ¿Tiene usted estudios de aerodinámica? ¿Qué aparatos utiliza para poder transportarse en el cielo? Circulan versiones de que su conocimiento proviene de los extraterrestres. Uno por uno, que si hablan todos a la vez no entiendo ni papa. Don Antonio, es que todos queremos preguntarle lo mismo. ¿Es verdad que usted salió a este centro volando? Sí. ¿Y cómo lo hizo? Con fe. Vamos a suponer que usted escapó de aquí volando y llegó hasta Lindavista. ¿Por qué volvió al sanatorio? ¿No será que usted en realidad nunca salió de aquí y que todo pasó en su imaginación? Yo sí salí. Todos los compañeros del centro me vieron. ¿Pero sabe por qué volví? Porque necesito ayuda. Ahí lo tienen, señores. El paciente mismo está reconociendo su enfermedad. Y su enfermedad necesita ayuda profesional. No hay nada que discutir ni que preguntar. No, necesita ayuda. Necesita para ir a salvar a Lindavista. ¿Salvar a Lindavista? ¿De qué está hablando, don Antonio? No es que quieren ahogarla como se ahogó mi Rosita. ¿Salvarla de qué? Van a ahogar la ermita, la cancha, la escuela, el trapiche, la piedra del indio. Todo lo van a cubrir esas malditas aguas de ese fregado río. Ese fregado río no solo me quitó la miquila, ahora me quiere quitar a mi pueblo. Pero es que este hombre evidentemente estuvo allí. Está hablando del proyecto hidroeléctrico de la empresa Nercom, allá en Lindavista. Claro que estuve, señorita. En nuestro centro, todos los pacientes
tienen acceso a la información. Por favor, don Antonio, queremos preguntarle más, nos interesa. Deduzco por su comentario que usted no está de acuerdo con este proyecto. ¡Claro que no! No se puede construir el futuro hablando del pasado, ¿no le parece? Por eso es que he vuelto. Porque uno me invoco para pelear. Necesito a mis amigos del sanatorio para llevarlos todos. Tenemos que luchar todos contra la represa. Pero de aquí no los dejan salir, ¿verdad, doctor? Entonces, ¿cómo quiere usted que salgan todos ellos volando? Sí. Pero no tienen alas. ¿Qué importa? ¿Tienen fe? Las alas se construyen, baboso. Perdóneme, colega, pero yo quiero seguir preguntando. Don Antonio, ¿puede ampliar usted? Bueno, se terminó el tiempo. Y creo, amigos y amigas periodistas, que el diagnóstico es claro. Es imposible que don Antonio sea el héroe de sus fotos. Él está deteriorado físicamente y mentalmente descontrolado. Pero, por si acaso alguno de ustedes sigue con dudas, tengo en mis manos el ingenioso y revolucionario medio de transporte aerodinámico de nuestro paciente. Después de esta demostración no quedan dudas de la falsedad de las versiones que han circulado. Señores periodistas, digan a la opinión pública nacional que lo que estas personas vieron en el cielo no tiene nada que ver con el sanatorio La Esperanza. Y comuníquenles a mis enemigos que les salió chueca la jugadita. Demasiado fantasiosa. Señores, la conferencia ha terminado. Matarita, por favor, acompáñenos. Y usted, Elena, quiero verla en mi oficina enseguida. Doctor, doctor, mis alas, devuélvamelas, son mías. Devuélvaselas, doctor. Total, no sirven para volar. Da igual que estén en la basura o en sus manos, doctor, ¿no cree? Da igual, pero esta terapia se acaba, Elena. ¡No, no destruya mis alas, doctor! ¡Son mis alas! Vamos a su cubículo, don Antonio. Mis alas. Adelante, Elena. Con permiso, doctor. Antes de que me diga nada, quiero que me reciba estos medicamentos y no es necesario decirle para quién son. Doctor, se lo suplico, deme tiempo. Yo sé que don Antonio es un paciente, no es un paciente común. Yo sé que yo puedo ayudarlo. Tal vez puedo probar. Permítame. Aló. Don Benigno, ¿qué tal? ¿A qué debo el honor de su llamada? Ah, ¿le gusta la televisión? Sí, es un paciente nuestro. Pero todo se aclaró, era un malentendido. No, el paciente en ningún momento salió del centro. No, señor, usted sabe cómo es la prensa, señor. Todo lo agranda. Lo de la represa, no lo sé, lo habrá leído, supongo. Sí, señor. No, señor, él no va a volver a dar declaraciones, se lo prometo. Sí, sé que es muy comprometedor, pero descuide. No va a volver a pasar. Déjelo en mis manos para servirle. Buen día. ¿Y eso? ¿Desde cuándo llama gente tan importante a este centro? Desde que su paciente decidió abrir la boca contra la represa. Me está metiendo en un lío. Don Benigno está furioso. Tengo que parar esto a como haya lugar. Y hay que suspenderle también la lectura de los periódicos. Doctor, por favor, no va a hacer usted eso, es ridículo.
Tengo que hacerlo, Elena. Estoy en el ojo de una tormenta. Por favor, doctor, no creo que un viejo con alas ponga a temblar a don Benigno, ¿o sí? Tranquilícese, doctor. ¿Se acuerda cuando le advertí que la locura de don Antonio podía ser contagiosa? ¿Lo recuerda? Sí, doctor. Pues, ahí lo tiene. El viejo ya los contagió a todos ustedes. ¿Se da cuenta del caos que una persona así puede provocar? ¿Me está escuchando, Elena? Caos, doctor. Caos porque mira a los demás y les recuerda que es posible sonreír. Caos porque se acerca a nosotros y conversa de su vida sin miedo. Caos porque puso un pedacito de sueño en los demás. Caos por luchar por su pueblo para que no borre su pasado. Caos porque tiene fe y aprendió a volar. Yo quiero ese caos para mí, doctor. Veo que es inútil hablar con usted. Estas son sus nuevas instrucciones. Se le suspenden los diarios y la terapia psicofísica a don Antonio. Y eso incluye la clase de manualidades. No más salitas. ¿De acuerdo? Aquí están escritas las dosis que debe administrársele al paciente. Muchas gracias. Puede retirarse. Con permiso, señor director. Bueno, menos hablar y más trabajo, que el tiempo perdido hasta los santos lo lloran. Yo pienso que si agarramos los vientos del norte, que viajan a 10 nudos, vamos a poder llegar a Lindavista en 2 horas. Ya saqué el cálculo. Yo voy a hacerla bien fuerte, porque después de Lindavista me voy para Madrid. Usted no viajó a Madrid, ¿verdad? Es que Madrid tiene los cielos más azules del mundo. España, camisa blanca de mi esperanza. Con estas alas tenemos que irnos todos. Hay que llegar con bastante gente. Sí. Tenemos que asustarlos a los de la represa. Excelente. Me parece excelente lo que hacen. Los felicito y me alegra que estén tan entretenidos. Pero ahora vamos a hacer lo siguiente. Todo el mundo me va a mostrar sus trabajos. A ver, manos adelante todos. ¡Qué bien! ¡Perfecto! ¡Muy lindas estas manualidades! Veo que aprendieron bastante. Me alegra mucho. Muchas gracias, señorita Elena. Démosle un aplauso a ella por su aporte. Muy bien. El paso siguiente en esta terapia se llama volar con la mente. Y la voy a dirigir yo. A ver, síganme todos. Cerremos los ojos. Respiramos profundamente y no pensamos en nada. Ahora abrimos los ojos un momento y nos vamos a colocar esas alas. Nos pusimos las alas. Volvemos a cerrar los ojos. Vamos, todos cierren los ojos. Ahora piensen que están volando. Pienso que vuelo. Estoy volando. Volando. Estamos volando. Más alto, más alto. Seguimos volando. Muevan las manos y sientan el viento. Y ahora, después de haber volado muy alto, empezamos a bajar. Pasamos las nubes y bajamos, pero atención, las alas no me sostienen y empiezo a caer, y a caer, y a caer, me voy a estrellar, me voy a estrellar. Ya, tranquilos, tranquilos.
Estamos nuevamente en el patio del sanatorio. Simplemente no estamos hechos para volar. Tranquilos. Démosle otro aplauso a la señorita Elena por su aporte. Ahora, como final de esta experiencia, todos ustedes van a entregar sus manualidades a la dirección, porque realizaremos una exposición de ellas en los pabellones. Pasan uno por uno y me las dejan en esta banca. Adelante. Usted también, don Antonio. Póngalas aquí. No, no te las voy a dar. Son mías. ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme a agarrarlo! ¡Hagan algo! ¡Matarita! ¡Prepara una inyección para controlarlo! ¡Pero ya! Venga, don Antonio. Por su bien. No se resista, que puede ser peor. Venga. No lo ayuden. No suban. ¡Baje de ahí, don Antonio! ¡Es una orden! ¡Baje de ahí! ¡Las alas! ¡Pásenme las alas! ¡Matarita! ¡Enfermera! ¡Asistentes! ¡Alguien que me ayude! ¡Rápido! ¡Rápido! El viejo se volvió a subir. Bájelo de ahí. Don Antonio, ¿me escucha? Baje de ahí, por favor. Se lo pido de corazón. ¡Baje! Matarita, procede. Don Antonio, baje, por favor. No le vamos a hacer daño. Baje, venga. Así nunca va a lograr que baje. Súbase, vaya por él. ¡Señor, quiero volar! ¡Señor, quiero volar! ¡Platica, Dios! ¿Por qué se detiene, Matarita? ¡Siga subiendo! ¡Suba! Ya no se puede hacer nada, doctor. Créame. ¿Cómo que no? ¡Oblíguelo a bajar! ¡Usted es la autoridad! ¡No puedo! ¡Use el arma! ¿Pero qué le pasa? ¿Cómo le dice que entró un paciente? No está hablando en serio, doctor. Permítame, voy a intentar convencerlo. ¡Toñito! Usted mejor no se meta. Matarita, es una emergencia. ¡Use el arma! Doctor, usted sabe que yo no lo voy a hacer. Los he reunido a todos para darles personalmente las buenas noches y además recordarles la importancia de mantenerse en sus módulos, acatando las nuevas disposiciones reglamentarias de orden y disciplina. Soy yo quien más lamenta lo sucedido a nuestro querido paciente, don Antonio, pero como solo los ríos no se devuelven, estamos dispuestos, con la colaboración de todos ustedes, a superar los errores y a lograr que esta institución, que siempre fue modelo de rectitud, servicio y eficiencia, vuelva a ser el centro de salud que todos deseamos. Quiero informarles que las terapias de grupo, manualidades y demás juegos que se estaban realizando en esta zona fueron suspendidos totalmente. También el libre acceso al patio de recreo está suspendido por tiempo indefinido, una vez que suene esta sirena. Una vez que suena la sirena, repito, es absolutamente prohibido abandonar sus pabellones para dirigirse a otro sector sin un permiso escrito de la Dirección General. Cualquier persona que no acate estas disposiciones será sancionada severamente.
por su propia seguridad, no lo haga. Si todos colaboramos, todos nos beneficiamos. Su tranquilidad es nuestra felicidad. Gracias. Según palabras del propio director de Enercom, el proyecto Represa Linda Vista es ya una realidad. Se ha firmado el convenio con las nuevas autoridades que accedieron gustosas a colaborar en esta magna obra. Tiene como único objetivo crear la mayor represa hidroeléctrica de toda la región. Ya fueron reubicados los pocos habitantes que aún se mantenían en la zona y mañana, don Benigno y su estimable esposa, en un acto simbólico, abrirán las compuertas de la gran represa Lindavista. Este paso hacia la modernidad demuestra una vez más que nuestro subdesarrollo es solo mental y que juntos somos capaces de grandes obras que nos pondrán a competir en este mundo globalizante. Gina, quiero que haga copias del documento de las nuevas disposiciones reglamentarias para todos los miembros de la Junta Directiva. Necesito que estén enterados de lo bien que está caminando este centro. No estoy pensando en mi reelección, Gina, pero si ayuda, bienvenido sea. Sí, claro. Te hablo después. Adelante, Elena. Gracias, doctor. Solo vengo a informarle que me voy. ¿Cómo que se va? Sí, me voy. Renuncio. Pero, Elena, no veo razón para que deje su trabajo en este momento que las cosas marchan tan bien. Por eso me voy, doctor, porque las cosas están marchando demasiado bien. No la entiendo. Usted y yo nunca nos entendimos. Sus métodos no calzan con los míos. ¿Mis métodos? No vine a hablar, solo vine a formalizar mi renuncia. Pero Elena, ¿estás segura que sí quiere marchar? Conseguir trabajo en estos momentos no es tan fácil. Apurémonos en esto, doctor. No vine a dialogar con usted, solo recíbame la renuncia, por favor. Bueno. ¿Qué es su decisión al respecto? Es una pena que el centro pierda a una trabajadora tan competente como usted. Lo de Matarita ya fue una gran pérdida. Firme ya, por favor. Bueno, sepa que puede volver cuando guste. La institución tiene la puerta abierta para todos sus empleados. Y en su caso... No se molesten, será amable conmigo. Solo quiero irme ya. Permítame. Veo que se lleva usted un recuerdito, un souvenir. Sí, doctor. Yo también hice mis manualidades y me llevo este souvenir. Adiós. Adiós, Elena. Enfermera, lléveme con usted. Yo también quiero salir. Sí, yo también quiero irme. La noche en este lugar es muy negra. En cambio, en mi España es muy blanca, muy blanca. Gracias, abuelo. Gracias para que todos escapemos de aquí. Todos queremos salir de aquí. Yo también. Yo me voy a donde sea. Dios mío, ¿cuándo se caerán estas paredes? Queremos salir. Queremos salir. Queremos salir. Queremos salir. No aguanto más, me quiero morir.
de último momento, noticia de último momento. Esta madrugada, mientras unos trabajadores de la represa hidroeléctrica Enercom realizaban una inspección de rutina para la gran inauguración de la represa, se encontró atada a la llave principal a una mujer con unas alas enormes. Nadie sabe cómo llegó hasta allí, dado que la seguridad es extrema. Tampoco saben su nombre. Pero lo que sí es cierto es que mientras ella continúe encadenada a esa llave, no se podrán abrir las compuertas para la gran represa Lindavista. En próximos avances les traeremos más detalles de este inusitado acontecimiento. Yeah.